fuerte aplauso para el tapón del Born, Valentín San Juan. Vale, vale, hombre. No, no. Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Espera, espera. Que se note un fuerte aplauso y que se note que sois el mejor público de Barcelona. ¡Dale! Bueno. Sí, dale, 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 dale. ¡Dale fuerte! Que se note que sois... No, podéis sentaros. Podéis... Esto es como en la iglesia, ¿eh? Podéis sentaros, podéis levantaros, podéis arrodillaros. Bueno, podéis ir a comulgar, que os daremos dos hostias. Que se note que sois el mejor público de Barcelona y que os hemos dado anfetaminas a todos, que tenéis más energía que Coto Matamoros. Bien, señores y señores, el tema del programa de hoy es... Espera, a ver cómo se escucha. Visto lo visto. Como lo peta. Vaya programa. Me he emocionado. Claro, te subes aquí, te vienes arriba. En fin, el programa de hoy es hipsters contra homeless. ¿Cuál es la diferencia? Señores y señores, intentarán desgranarlo. ¡Planeta Impro! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡A ver esa ola! ¡Desde aquí! ¿Qué tal? Somos Planeta Impro. Aquí está Mireia. Yo soy Alejandra. Encantada. ¿Y tenéis ganas de Impro o qué? Pues vamos allá, esta noche tenemos hipsters contra homeless, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer una historia de terror. ¡Ole! Y por ejemplo, la muchacha del pañuelo, ¿cómo te llamas? Tatiana. Tatiana, dime, ¿en qué ciudad quieres que tenga lugar nuestra historia? En Barcelona. Original. Bien, en Barcelona, estupendo. Estupendo, Tatiana. Y ahora vamos a pedir, por ejemplo, este muchacho de aquí, ¿cómo te llamas? Guillem, con M al final. Guillem, dime qué objeto quieres que tengamos cada una en la impro. Va a salir un objeto, uno para Mireia, otro para mí. Danos un objeto a cada una. Un bate. Un bate para Mireia. ¿Para mí? Vale. Un bate para ella. ¿Y para mí, Guillem? Está un malao. ¡Estás enfermo! Bien, pues ya lo tenemos. Tenemos una historia de terror. Y tenemos que va a suceder en la ciudad de Barcelona, ¿verdad, Tatiana? Y tenemos que Mireia en un momento dado va a sacar un bate y yo en un momento dado voy a sacar un consolador. ¿De acuerdo? Pues esta improvisación empieza en 3, 2, 1, impro. Callejón del Raval. Cerveza pía. Solo quiero un lugar para dormir. Esta noche es muy húmeda. Peste a pipí. Te estoy diciendo que es por aquí, es una exposición de arte de puta madre, tío. Te lo estoy diciendo, es aquí, en la calle Carretas. Joder. Una manadita. Mira, no llevo suelto, ¿vale? No llevo suelto. Oye, ¿qué tío? No, tía. Oye, una monedita. Mire, no tengo nada, ¿vale? Llevo el iPhone y nada más, ¿vale? ¡Te mereces una moneda, querida! Joder, me he quedado sin cobertura, maldito Raval. Mire, no tengo nada, ¿vale? Lo único que tengo es, nada, las Converse y nada más, ¿vale? Esas gafas valen un huevo. Si son de mi abuela. Por eso, yo también tenía una abuela y tenía unas muy parecidas. ¿Sabes? Mire, déjeme, ¿vale? Vengo a una exposición de arte, ¿vale? De un amigo que hace una cosa conceptual. Así que déjeme. Joder. No, por favor. ¡Tupo! ¡Oh! ¡Joder, mis grandes! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Joder,
¿Y esta barbita tan mona? ¡Qué fuerte, tío! Me acabo de enterar que Julián ha desaparecido, Pau. ¿Qué me estás diciendo? Pero si tenemos que hacer el mercadillo de segunda mano este fin de semana. Pues resulta que no ha venido. No sé, le ha pasado algo chungo. Gin tonic, gin tonic. Pepino, con pepino. Joder, tía, esto me suena muy mal, ¿sabes? Porque no se perdería el mercadillo por nada del mundo, ni por una película de Woody Allen. Bueno, hay que hacerlo con Julián o con sin Julián. O con sin Julián, que es más guay. De acuerdo. Oye, ¿dónde estás? Que voy para allá. Estoy en el Raval. Qué mola más. Bueno, voy para allá con mi bicicleta y mi canastilla. Oye, si puedes... Traerte el gatito pequeñito, ¿vale? Perdona que no te oigo, dime, perdona. El gatito pequeñito, el gatito. Meo. Gatito. Sí, me llevo el gato. Sí, por supuesto. Venga. Él tiene ganas de ir. Habla ruso, mi gato, ¿sabes? Ivanova, venga que nos vamos al Raval. Ring, ring. ¡Rin, rin! Madre mía, esto está lleno de todo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Quieres algo? Me siento... ¡Pumba! ¡Pumba! Mira, no quiero nada de ti. Lo único que me interesa son esos pendientes que llevas, que me parecen... No sé, tienen un rollo muy chulo, un poco abstracto, ¿no? Soy abstracta toda yo. Ten cuidado, que aquí hay mucha peñuza. Mientras tanto, en un agujerito de un callejoncete. Necesito más. El último sabía gin tonic, ¿sabes? Pero tú no. Tengo amigos. ¿Tienes amiguitos? Vendrán a buscarme. Quizás no estés vivo para entonces. Cestita con bicicleta por ahí. Hola, tía. Hola. He dejado la bicicleta ahí fuera, tía. Este barrio es una mierda. Ya lo sé, cierra la puerta. Me he levantado esta mañana, mira qué tenía. ¿Pero qué dices, tía? No sé cómo... ¡Miau! Tranquila, Ivanova, miau. No sé cómo me lo he hecho, ¿sabes? Pero me he rayado mucho. Joder, un momento, ¿dónde tienes el Mac? Allí. Sí. Mira, tía, mira. Tengo el iPhone, si quieres. ¿El Mac te va? No importa, tía, mira. He estado mirando por YouTube. También está en el Twitter y en el Facebook. Mira, tía. Son los homeless. ¿Los homeless? Los homeless. ¡Dios, qué ascos! Hay uno que se llama Guillem. Está cogiendo a gente como nosotros. Nos llaman hipsters. En la ventana. ¡Cling, cling, cling! ¡Dios! ¡Dame la puerta! La ventana, quería decir. La ventana, que canto Don Simón Novel. ¡Cling, cling! ¡Oh, cling! Tú tienes a mi amiga, ¿verdad? No tenías que haberte enfrentado a nosotros. ¿Ves estas gafas? Sí, ¿qué pasa con ellas, patillas. ¡Ivanova, ataca! ¡Sabía que vendríais a por mí! ¡Ah, sí! Suerte que tenías el GPS enchufado del teléfono. ¡Habéis llegado tarde! Mira, joder. Ahora yo también soy un homeless.
¡Hasta aquí! ¡Gracias! ¡Merci! ¡Chao! ¡Chao! Hipsters contra jóvenes. ¿Cuál es la diferencia? ¡No! 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 Un aplauso. Un momento, ¿quién ha sido el de Picha Brava? No, no, no. Entonces tú lo ves y dices, ¿hipster o homeless? Bien, hipster contra homeless, ¿cuál es la diferencia? Me vais a permitir que hoy discrepe, que no esté nada de acuerdo en la pregunta de hoy, porque si bien es cierto que hay algunos hipsters que se parecen a algunos homeless, por favor, imagen. Espera, dale a la siguiente. Vale, y ahora irás tirando para adelante y para atrás indistintamente. Tira, tira, ya verás. Que no sabes muy bien cuál es cuál, como Andy Lucas, ¿no? Dice, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿El hipster o el homeless? Bien, pues te pasa eso. Pero también es cierto, gracias por trolearme, también es cierto que hay otro tipo de hipsters que cuando los ves dices, este no sabe si es hipster o es gilipollas. Y dices, a ver, hipster de Manhattan, tiroles de Manhattan, ¿dónde está la vaca que te ha crepado el pelo? ¿Dónde está la stripper que te ha dejado los panties? ¿Y dónde estaban tus padres cuando tenían que darte una buena hostia? Hostias como las que da Raúl Escolano, siguiente colaborador. Fuerte aplauso para él. Mira, hoy llevo todo el día pensando en ti, escuchando tu voz, presentando... Siéntate, siéntate, por favor. Me siento. Presentando el programa. Ay. Pero siéntate más para ti. Joder, yo qué sé. Que si tampoco parezca ahí que estamos enfadados. Hipsters contra homeless. Oye, tú que eres periquito. Ya. Tú que eres. Gracias. Bien, hay dos periquitos. Joder, un momento, espera. Periquito, levántate. Levántate. Sí, sí, levántate, levántate. Ahí, ahí, bien. Mira, bien, bien, hay bien, dos bien. Periquitos. Más. Y los hay dos... más por ahí. Espera, no, enfoca, enfoca este de aquí. Hay dos periquitos y los dos son calvos. Y lleváis gafas. Bueno, hombre, vaya, ya sabemos. Hoy, mira, hoy no te toca pillar a ti. Ah, no, y en ahora también. Hoy no. Homeless contra hipster. Sí. ¿Se me oye? No. Por periquito. Es que hasta en esto estáis, sois minoritarios en esta ciudad. Menos mal que... Calma, calma. Ahora sí, me la parto un poco porque luego dicen que distorsiono. Venga. Homers con... De Homers. Si es que es normal, si es que no puede ser. Hostia, ya empezamos. Si es mal. Que no puede ser. Homer, bueno, es igual. Hoy he hecho un homenaje a los hipsters y me deja el pelo largo, como podéis ver. No, a ver, que no me ha afeitado. O sea, que me deja el pelo largo. Sí, esto sí. Es el, mi homenaje. Antes de hablar de esto, necesito... ¿visteis la inauguración del Mundial de Fútbol? Necesito que veamos una imagen. René. ¡No! Es maravilloso. Es maravilloso. O sea, algo está pasando en el mundo y se nos escapa de las manos. Se nos escapa. Se nos escapa de las manos. Pero bueno, a lo que vamos. Básicamente, René, la 1. Hipsters. Básicamente, estos son fotos reales. Básicamente, con todo mi respeto, estos son mamarrachos que respeto, están entre los Amish americanos, los... me he cogido esto porque era lo que me venía, pero tengo un Apple. Lo que hay en la mesa se puede confundir entre una taza o un rollo de papel de váter. Puedes elegir. Que yo viendo esto, yo digo, es que es lo mismo que a veces pensando, ¿sabes qué dices?
el primer tío que ordeñó una vaca, o sea, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué buscaba? Pues esto es lo mismo. De hecho, René, vamos a saltar a la 3. Los hipsters tienen una cosa, y es lo de yo molo más que nadie. Esta foto es real, de un pub en Inglaterra, un señor escuchando vinilos. Esto es mamarrachismo. Esto es complicado, pero la siguiente lo es más. Vamos a la siguiente. Bien. 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 Vamos a ver. Yo te veo con esto por la calle. Y tienes una hostia. Pero que de lo alta que es la rueda, baja rodando. O sea, yo por lo que he deducido hasta ahora, tu amigo de los hipsters no. Que sí, que yo con el Sandes este me llevo bien. qué pelazo tiene el tío. Esta a mí me deja loco. Pero luego hay cosas maravillosas. Cosas como la 5. René. Puta mierda, esto es un puto triángulo. Oh, Dios mío, es muy hipster. No puedo respirar. Oh, joder, un triángulo. Esta bolsa es maravillosa. Espérate que estos días es el sonar y entonces aquí en Barcelona... Es muy sonar, es muy sonar. De hecho, sabéis que tenemos que dar gracias por hoy estar todos aquí vivos porque hoy en la ciudad condal han coincidido David Hasselhoff y Hannah Montana. Sí. O sea, no ha habido una brecha espacio-tiempo de puto milagro. O sea, si hemos pasado del día de hoy, ya cualquier cosa es posible. Que aquí se han saltado como que España gane el Mundial. se han saltado como 5 generaciones, ¿no? Entre uno y otro. Es como demasiado bizarro. A mí me superan las dos cosas. No, yo, ictus. O sea, la única palabra que me viene a la cabeza es ictus. Otra cosa muy hipster. Esto es muy para Carlos, si está por ahí, para Carlos Andes. Vamos a la siguiente. Es la 6. A ver. Es que el ukelele mola un montón porque es súper hipster. Bueno. Te tienes que comprar un iPad y un iPhone para juntarlos y tocar un ukelele. O sea, esos son 1.200 pavos, tío. Un ukelele vale 20. Pero... A ver, es todo en pro de la innovación y de la cultura y de la música, ¿no? ¡Mamarracheces! O sea, pero este es que no tiene huevos ni salir la cara. Porque le dan de hostias en la calle. Si es que no es normal, si es que esto no es normal. Es otra forma de verlo. Sí, otra forma de verlo. Llegados hasta aquí, os he traído un regalo impresionante. Un documento digno de cualquier otra cosa. Ahora os va a parecer una puta mierda, pero yo me he reído un montón. Es parte del juego. René, vídeo, el 7. Dale caña. Es... Mi definición para este vídeo es la naturaleza es caprichosa. Y a veces las cosas... Es el destino. O sea, es el voleibol, es... Hasta aquí. Gracias por venir. Oye, espera, antes que te vayas, te voy a decir también... El tema de hoy era hipsters contra homeless, lo has seguido bastante... El vídeo no tenía puta relación. O sea, no te quejarás. Llevamos un montón de semanas y ha sido la única semana que he traído algo que tenía que ver con lo que lo del volei ha sido, pues me venía arriba. O sea, típico que te manda un amigo el vídeo, te partes el ojete este, y se lo voy a traer. Es de WhatsApp, o sea, no creáis que esto me lo han mandado ayer por la mañana. Venga, señores y señores, Raúl Escolar. ¡Ay! Es la única rubia calva barbuda del programa y había que darle un buen aplauso. Y si no tengo mal entendido... Mercè, por ahí tenemos a Toni Cruz, ¿verdad? Venga, 3, 2, 1. El monólogo de hoy es a cargo de uno de los mejores monologuistas de este país y de parte del extranjero. ¡Toni Cruz! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Gracias! ¡Gracias, Valentí! ¡Oh! Bueno, vengo súper corriendo, la hostia, porque, bueno, no sé si os lo ha comentado Valentí antes, no he podido ver nada, pero me he quedado
sin coche, el otro día saliendo de la discoteca, que en vez de coger la carretera recta esta por donde se iba todo el mundo, ¿sabes? No, no podemos irnos por ahí porque mi colega Ramiro, es un colega que tengo, ¿sabes? Dice, no, yo conozco un camino secreto que solo yo conozco. Y por lo visto, los mozos de Escuadra también, ¿sabes? Mi coche cargadito de gente, a cada cual más yonki, uno encima del otro, nos metemos por un camino de cabras, pegamos dos curvas y había un ejército. Estaba Tejero y todo, ¿sabes? Me paran los mozos, papeles, digo, tijeras, he ganado. Mi colega, el Raúl, que iba atrás, dice, papeles, si nosotros no fumamos porro. Si vamos de excursión, digo, agente, no le haga caso, que no nos hemos drogado. Digo, no le haga... digo, bueno, la vale sí, que se ha comido un tripi. No, si fase casa, Jen. No, si... uy, un dragón. Abandono el coche, me lío a correr por la montaña, los mozos de Escuadra detrás mía, y cuando los pierdo de vista se me aparece un perro por medio, un dogo argentino, una bestia perro. Y el perro me da un bocado en las pelotas. Entonces apareció la que iba a ser mi novia y mi salvadora, una hippie, la hippie con las rastas, con las medias rotas y con una flauta. Y le hizo al perro, ¡Messi! ¡Messi! ¡Pasa! 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 Y le digo a la hippie, no me jodas, que le ha puesto Messi al perro. Y me dice, sí, es que cuando ve una pelota, cualquiera se la quita. Digo, pues menos mal que no la ha puesto Maradona, porque llevo 2 gramos en el bolsillo. Entonces, la hippie y yo empezamos a salir, pero me comía el coco con el fútbol. ¿Y qué quiere que les diga? A mí el fútbol no me gusta, a mí me gusta el teatro, el fútbol no. Hay que ver cómo estaba Barcelona, con el tema este de la selección española. Está la gente por ahí, por el barrio de Horta. ¡Ah, por ello! ¡Oh, ah, por el Eixample! ¡Podemos! Por el Raval. ¡Yo soy español! A mí no me gusta el fútbol. Y dije, ¡Chuchi! Dejémoslo, lo nuestro no puede ser. Pero amigos, los hippies son personas normales, ¿eh? Los hippies son... son personas... Los hippies tienen sentimientos también. Los hippies lloran, ¿eh? Los hippies lloran. Si no, ¿cómo crees tú que se lava la cara, eh? Y vino un día a buscarme a casa. ¡Pum, pum, pum! ¡Obra! ¡La porta! ¡Pum, pum, pum! ¡Chiqui, abre la puerta! Si no me ves la puerta, yo... ¡Silviño! Le abro la puerta a la chavala. ¡Pasa! 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 No me comas el coco, Chuchi, con el tema este del Barça, que yo paso de fútbol, ¿eh? No, tranquilo, cariño. Ya os lo he dejado, lo del Barça. Ya no, milito en el Barça. Ahora haremos Guardiola y nos iremos de vacaciones. Y ni esta vez nadie nos va a separar. Yo había pensado llamarte, Pedro Digo. Mon Márquez. Estate queita. No seas sin Messi. Yo soy una Bonadona, no soy una Maradona, ni Steve Bojan. Me pres, si copa y un Cubana, de Rob Pujol. Vamos a brindar. ¡Chirinsky! Luego la hippie me lo explicó, ¿eh? Dice, no, es que papá es directivo del Barça y papá y mamá están deseando conocerte. Digo, pues vamos a conocer a mi suegro, ¿no? Y me llevó sorprendentemente a Pedralbes, ¿eh? A Pedralbes, habéis estado en el Frankfurt, ¿no? A Pedralbes, ¿eh? Vivía al lado de la Infanta, la Nangarín, esta, que no me acuerdo cómo se llama la Infanta, la tonta no, la otra, ¿sabes? Bueno, de hecho había ido gente de la familia, a ser vecino, gente de la familia a su casa. Había ido Juan Carlos I, todos, ¿eh? Felipe VI, Camilo VI también había ido. Llegamos allí a la finca de Pedralbes y nada más entrar en la finca se me aparece un perro. Digo, ¡Chuchi, un perro! Y me dice, no, tranquilo. No, tranquilo. Le hemos puesto Fábrega. Este no se mueve, el cabrón. Llegamos allí a la casa de Pedralbes, una pedazo de una casa, mira, del recibidor, al salón, pillemos a Pujeta, ¿sabes? Viene mi suegra con los pelos de Rocío Jurado. Hola, hola, ¿qué tal?
No hacen ruido. Los ricos, cuando besan, no hacen ruido. Mi madre te da un beso y te deja sordo. Vamos al salón, vamos al salón. En la quinta polla estaba el calor, ¿eh? Había avituallamiento y todo por el camino. Mi suegra. Estefanía, nos ha comentado que os queréis mucho. Yo que iba al lado. Estefanía. ¿Esa quién es? Ah, la Fanny. ¿Tus padres tienen carrera? Claro, no van a tener carrera. Mi padre es corredor. ¿De bolsa? Sí, y de bolso, en la Barceloneta. ¿Te importa que pongamos un poquito de música clásica? No, no, ni mucho menos. Precisamente veníamos nosotros ahora escuchando el último disco que ha sacado. ¿Tu madre es devota? No, mi madre es más de tacón y de media de rejilla. Estefanía nos ha comentado que estuviste estudiando en Harvard. ¡Qué ladrillo! ¿Qué estuviste estudiando en Harvard? Bueno, parecía aquello el juego de tu vida. Venga a preguntar, venga a preguntar. Lo bonito, como en todas las relaciones, no fue el día que estábamos, que yo recibí un WhatsApp que ponía: Chuchi, hoy chuscamos. Te cambia todo, Barcelona. O sea, cuando tú sabes que vas a follar, te levantas por la mañana ya, se te pone el cuerpo de polla y todo, ¿eh? Sale a la calle y es como las películas con música y todo. What's the problem? What's the problem? La gente te tira pétalos cuando vas a follar. ¡Bravo! ¡Pétalos! ¡Pétalos! Digo, sí, ahora voy a petarlo. Los pajarillos cantan, las pollas se levantan. Habíamos quedado en su casa de Pedralbe, ella estaba preciosa ahí con la rasca, ¿sabes? Parecía una leona. ¿Más asustado, cariño? Pareces una leona. Hakuna Matata. Nos vamos para la habitación, yo me quito la camiseta, fuera, fum, los pantalones, fuera. Entonces me quedaban los gallumbos y le hice el tirachina, ¿no? Te baja los gallumbos, sin manos, ¿vale? Aquello y ¡chu! Y van a parar contra una lámpara que había allí, en Pedralbes. Digo, hostia, no veas, ¿no? ¿Qué lamparón? Y me dice, sí, es de Luis XIV. Digo, no, no, el lamparón que tiene los gallumbos. Nos vamos para la habitación, yo estaba desnudo y la hippie, antes de desnudarse, va y apaga la luz. Digo, ¿qué hace la hippie? Yo me lié ahí a darle besitos ahí en el ñoqui, Y me dice, cariño, que me estás comiendo el sobaco. ¡Baja! 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 Voy para abajo y digo, coño. Oh, claro, coño, ¿no? Digo, si tiene rastas la hippie. Y voy bajando y oigo una musiquilla que venía de El Chirri, ¿eh? ¡Chirri!
la, la, la. Hostia, ¿vosotros también os lo habéis follado? Al final lo dejamos, ¿no? Porque aquello era un coñazo, ¿no? Muchas gracias y buenas noches, amigos. Gracias. Gracias. ¡Fuerte aplauso para Toni Cruz! Gracias. Muchas gracias. Toni Cruz, hasta la próxima, gracias. Toni. Chao. Otro momento clave. Otro momento clave para descubrir el tema del hipster. El momento del desayuno. Tú sientas a un hipster a desayunar y sales con un plato de magdalenas. Pones las magdalenas encima de la mesa y dices, ¿qué es esto? Y dices, magdalenas. Y te dice, ¡muffins! A la mierda. Ese tío es un hipster. Otra manera para descubrir qué es un hipster. Hostia, pues tú coges a Steve Urkel, le dije evolucionas. Dale primero a Steve Urkel, por favor. Le recordáis, ¿no? Más o menos, un poco, sí. Le dije evolucionas un poco y sale un hipster. Señoras y señores, muchas gracias. Visto lo visto, nos vemos la semana que viene. Nos vemos fuera. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ay! Y estamos ahí fuera para un beso, un abrazo, lo que haga falta. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.